Buenos días, señores, bienvenidos y bienvenidas a este programa Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Como cada viernes, tenemos los compañeros habituales en esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime. Buenos días. ¿Estás gripado hoy? No, pero tenemos un poquito de calima, ¿no? Dice que hay calima, pero a mí me ha afectado un poco la humedad de la mañana. A la garganta y a los ojitos. Sí. He estado tornudando. Pero bueno, a lo mejor, no sé si ya habrá llegado la calima. Se espera, pues, pero hoy y mañana y hasta el domingo, creo. Sí, pero de momento no hace mucho calor en Las Palmas, ¿no? No, de momento no. Esta semana tenemos noticia desagradable. Primero el calentita. Tema... Calentita. El tema de la victoria de Maduro, el tema después también del atentado en Boston y también una industria de fertilizantes en Texas. En Texas, que por lo visto lo que explotó fue el amoníaco. El amoníaco. Que había acumulado. Bueno. También le vamos a presentar a nuestra amiga, compañera, ya bien guapetona, Menchu Galayo. Muy buenos días, Menchu. Hola, buenos días, Mariana, y buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Bien? Vamos a ver. Bueno, en principio bien, las cositas van fluyendo. Pasito a pasito se hace un gran caminito. Vamos sí. A ver. ¿Vamos bien? Muy bien. Empezamos, Jaime, con el funeral de Margaret Thatcher el miércoles, este miércoles. De Maggie Thatcher. Sí, hombre. Maggie Thatcher y... Pues mira, el artículo que leí aquí el otro día, que lo publiqué en varias páginas web, ha sido muy bien comentado por varios analistas ingleses, que en el mismo sitio me pusieron un comentario. Un comentario. También fue curioso porque tú sabes que está la alcaldesa de Madrid está buscando poner una calle. Sí. Entonces me metí en su blog y puse una nota allí también. Y también me contestó un señor inglés diciendo, menos mal que alguien habla bien de Margaret Thatcher, que todo no lo hizo mal. Sí. Y es la verdad, ¿no? Y ¿no? Yo hablaba por la parte que nos corresponde a los canarios, ¿no? Hay cosas de ella criticables, por supuesto, pero hizo cosas por su país y por Canarias, además, muy buenas. Como el tema de los muelles canarios. De los muelles canarios que lo comentaste. Que hoy es aquello, es una maravilla, sabía, gracias a una iniciativa de ella, que en el momento que la lanzó, la pusieron a bajar de un burro diciendo que nadie apostaba un duro por aquella zona, y sin embargo hoy es la más cara y exclusiva de Londres. O sea que vamos a poner, apostó por su idea y la sacó adelante. Vamos a emitir un vídeo sobre el funeral de Maggie y después comentas por qué fue nuestra Esperanza. Esperanza Aguirre al funeral, que fue acompañada de del embajador. Del claro. Embajador Federico Trillo. Pues ya vamos a poner el vídeo. Desde Margaret Thatcher ha sido trasladados a la abadía de Westminster antes. En una sala del Parlamento, su familia ha asistido a un funeral religioso. Ha sido un acto íntimo justo antes del funeral que tendrá lugar hoy, a mediodía, en la Catedral de San Pablo, ante unos 2.000 asistentes. La comitiva, con el féretro de la ex primera ministra, fallecida el pasado día 8, va a recorrer la ciudad. Habrá 4.000 policías vigilando. Tenía dos hijos gemelos, Jaime, un hijo y una hija, ¿no? Sí, tenía dos hijos gemelos. Y la nieta fue la que habló en el funeral. ¿Sabes? Y ella dejó escrito cómo tenía que ser su funeral, qué salmos y qué cantos habría que decir allí. Y además dejó dicho que no quería un funeral demasiado pomposo tampoco, aunque se lo hicieron bastante bien. Pues para no quererlo, madre mía, se enteró el mundo entero. Sí, pero no para no quererlo de la pomposidad. No lo quería, pero el gobierno británico creyó que debía hacerlo por una cosa muy sencilla, porque es la única mujer que ha sido la primera ministra. Primera ministra. Por ese motivo se fue también a su funeral esta, la reina, que no había ido a ninguno desde la muerte de Churchill. La reina ha ido a dos funerales de políticos, de Winston Churchill y de Margaret Thatcher, ¿no? O sea que esa fue la historia. Ahora, ¿qué pintaba allí doña Esperanza Aguirre, que no era como invitada, que ella no era embajadora de España
La invitación fue porque poca gente sabe que ella es dama comendadora del Imperio Británico. ¿Qué te parece? Esto viene porque Esperanza Aguirre siempre ha sido muy anglófila. Una cosa rara entre los peninsulares, pero como ella es toda excéntrica, pues es una gran admiradora de toda la cultura británica y súper admiradora de Margaret Thatcher, ¿no? Entonces, fue acompañada por el embajador Federico Trillo. Como españoles que no fueran políticos, solo fue invitada, que fueran embajadores y cargos. Fue invitado esta Esperanza Aguirre, para no estar en la política, y Plácido Domingo, que también tiene esa él es caballero comendador del Imperio Británico, o sea, ese título, ¿no? Aparte de eso, fueron, como tiene que ser, el ministro de Asuntos Exteriores. Dice, Aguirre explicó el pasado martes, tras su investidura como doctora honoris causa por la Universidad de Alfonso X el Sabio, que probablemente había recibido la invitación personal porque fue distinguida hace años como dama comendadora de la Orden del Imperio Británico junto con el tenor Plácido Domingo. La presidenta del PP destacó el grandísimo privilegio y el honor que ha supuesto para ella poder asistir al funeral de Margaret Thatcher, una estadista por la que nunca ha ocultado su grandísima admiración. Según Aguirre, Thatcher consiguió demostrar que los principios liberales son los que sacan a los países de la crisis y que si se sostienen hasta el final, logran además devolver la moral, la alegría y la sensación de gran país que en aquellos tiempos había perdido Gran Bretaña. Cuando le preguntan, sin embargo, si se considera la Thatcher española, ella apostilla y dice, no, yo soy la Aguirre española. Preguntado por el funeral en sí, Aguirre ha contado que el funeral ha estado maravillosamente bien organizado. Eso a ella le llamó la atención. Y ha destacado la homilía del arzobispo de Canterbury como su parte favorita. Esto lo ha destacado sobremanera. El arzobispo ha hablado maravillosamente bien. Así me gustaría a mí que la Iglesia Católica cultivara las homilías. El obispo, por lo visto, habló bien y corto. Y entonces ella echa de menos en los curas y obispos españoles que sea católico, que las homilías sean así, no un rollo, sí, sino que vayan al grano y no duerman a la gente. No duerman a la gente. O no las espantan. Eso le llamó a ella mucho la atención, el discurso del arzobispo de Canterbury, que es anglicano, como todos sabemos. Menchu, ¿tienes una noticia sobre el tema de la grasa? Sí, por eso que importante. No, para no dormirnos también y engordemos comiendo, sí, ¿no? De cara al verano ahora que la gente se preocupa por su cuerpo. ¿Qué dices? Sobre todo las mujeres, los hombres sí, también están, bueno, gorditos, pero parece que es un poco tabú. Que... A las mujeres pues... No, también sí, hay hombres gordos, ¿eh? Sí, pero siempre que... se nos acumula más a las mujeres. En las islas hay mucho gordo también, ¿eh? Pero a la mujer siempre se acumula más la grasa, ¿no? por el sistema orgánico. Sí, porque son más golosos. No, claro, no. Mucha golosina. Bueno, pues, porque se les acumula, porque sí, su sistema orgánico es más acumulable que en los hombres. Pues dice que las grasas no son tan malas como se creían que eran. Dice, como si de una reencarnación del Conde de Montecristo se tratara, la fortuna de la grasa de la dieta está experimentando una transformación insospechada. Tras décadas de persecución y aprisionamiento en las partes más elevadas y prohibidas de la clásica pirámide nutricional, su inconsciencia, al menos de una manera de las grasas, está siendo pues vista y revisada científicamente. Dice que si se vuelve a los alimentos antiguos y más específicamente la representación de nuestro aceite de oliva, que ha estado en el candelero en las últimas semanas y muy merecidamente, en esta sesión se ha recogido el éxito del estudio de Predimed, que ha demostrado de manera inequívoca su capacidad de proteger las enfermedades cardiovasculares. Por lo visto, el aceite de oliva es muy bueno. Pero sin embargo, a pesar de las evidencias saludables de los cítricos, de la grasa, que queman, un argumento evidente y termodinámicamente indiscutible. La grasa contiene por unidad de peso más del doble de calorías de 9 kilos de calorías por gramo.
que las proteínas de los hidratos de carbono, que, o sea, que engordan más. Que son un 4 kilos de calorías por gramo, o sea, las grasas son 9 veces más y el hidrato de carbono 4. Dice, por lo tanto, es muy fácil argumentar que las grasas de la dieta promueven más fácilmente la obesidad. Claro, si son más elevadas, pues la dieta, al quitarte la dieta, al ponerte una cierta alimentación, pues muchas de ellas son más favorables para engordar. Por eso a veces la gente dice, caramba, he adelgazado tanto, pero al poco tiempo han vuelto a engordar. Dice, la relación tan aparentemente lógica entre el consumo de las grasas alimentarias y acumulación de grasa corporal se ha tambaleado ante el anuncio de que nuestra grasa culinaria por excelencia, el aceite de oliva, puede incluso contribuir a tan deseada pérdida de peso. La explicación de esta aparente paradoja hay que buscarla en el hecho de que el mayor aliado que tiene la obesidad en nuestra dificultad de controlar el apetito es un ambiente en el que casi constantemente estamos tentados por la oportunidad de comer. Porque siempre te apetece comer, y los fritangos pues también te hacen engordar, ¿no? Y es precisamente en esta situación que el aceite de oliva puede venir a nuestro rescate, ya que su contenido contribuye a hacernos y sentir más ligeros y más satisfechos, y a resistir mejor las tentaciones de comer la alimentaria. Vamos a ver, muchas veces, yo siempre he oído, y además he oído a gente que estoy a dieta, y tú la ves siempre pues llenita, y la dieta les cuesta mucho. Yo siempre he oído decir al doctor Cabeza, ese famoso doctor que era muy controvertido, que decía que había que comer la mitad de lo que comemos y andar el doble de lo que caminamos, y te aseguro que lentamente vas bajando. Si estás acostumbrado a comer en un plato grande, pues come en un plato chico. Porque es que el plato grande, ver la comida pequeña en un plato grande, parece como que está el plato desperdiciado. Pero si lo comemos en un platito pequeño y comemos la mitad de lo que comemos, pues el organismo se va alimentando de ese poquito. Pero claro, somos, como dice Jaime, muy golosos en ocasiones, ¿no? Y que la gente aquí come mucho. La gente come mucho. Mira, ahora mismo estaban con lo de Andalucía. Si tú te reúnes con un grupo de gente, las fiestas andaluzas, te quedas asombrado del saque que tiene el personaje. Las fiestas andaluzas, ahora sí. ¿Cómo se llama? La feria de abril, que son divertidísimas. ¿Qué es lo que hay? Pues abren la feria con pescadito. El fritangueo de pescadito. No es que el pescadito sea malo, al revés, que es buenísimo, pero que ya empiezan con la gran comilona. No, es todo comer. Entonces, y beber y bailar. Comer y beber, bailar, y eso, claro. Bueno, bailando va quemando, ¿no? Claro, exacto, el baile quema. Pero ya es comer, y claro, el ser humano pues le gusta comer, ¿no? Pero si no... hay que caminar controlamos más. Lo que dices es tú, caminar más. Sí. Estamos mucho delante comer del televisor. Comer la mitad de lo que comemos. Si estás acostumbrado a comerte un plato potaje de 2 cucharones, pues un cucharón. Un bistec, medio bistec. Un huevo, media tortilla. O sea, comer, que el estómago esté trabajando. Sí. No dejar de comer. Porque si no, el ansia de comer otra vez, te lo comes todo. Y después caminar el doble de lo que caminas. Si en tu casa caminas poco, pues salta a la calle y da 2 vueltas a la manzana. Ya has caminado el doble, aunque sea eso. ¿Sabes? Y el salir a caminar o a dar un paseo, aunque sea corto. Yo, por ejemplo, camino poco. Debería caminar más de lo que camino, ¿no? Camino poco, ando, porque la casa también es grandísima. Trajino mucho, batallo mucho, pero yo debería de caminar, digamos, como más en marcha. Caminar en marcha. Sí. Por ejemplo, y es algo que yo lo tengo pendiente un poco. Asignatura pendiente. Sí. Jaime, ¿los canales de TDT a nivel peninsular, nacionales? Van a sufrir un recorte terrible. A ver, cuéntame. La que está dando leña es la Sexta. Está divertida, está divertida. Pues según esta nota, vamos, según el proyecto de ley que está preparando Mariano, que no sé si saldrá el próximo día 26. La Sexta desaparece. Eso, vamos, descarado. Y además a Antena 3, que es la propietaria de La Sexta, le van a pegar un serruchazo en casi todos sus canales. Impresionante. No sé por qué le han cogido esta manía, pero bueno. Hombre, todo lo que se hable en contra de ella. Bueno, dice que el alto tribunal consideró inválido en 2012 el reparto de las nuevas licencias. Esto es parecido a lo que ha ocurrido aquí en Canarias, ¿no? Igual. Adicionales concedidas a Telecinco, 4, La Sexta, NET TV y VOTV.
por un defecto de forma. Todas se adjudicaron sin concurso público, circunstancia por la cual han sido consideradas nulas, ya que no se respetó la Ley General de Comunicación Audiovisual, que entró en vigor en mayo del 2010. Bueno, esto fue, este es el motivo por el cual ahora todo eso se va a revisar. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María justificó la decisión del Ejecutivo comentando que había que avanzar hacia el llamado dividendo digital, que se completará en los próximos meses. Así que estas son novedades importantes. Desde el verano se está fulminado todo. Para dar más espacio radioeléctrico a los operadores de telecomunicaciones. No sé cómo dice más, cuando van a quitar un montón, pero bueno. La desaparición de 9 canales. ¡Wow! Un montón. De nuestra TDT. 9. Que está en la ley, ya ha despertado polémica entre los dueños de las televisiones. Analicemos el caso en profundidad y veamos cuáles de ellos podrían esfumarse antes de que acabe 2013. O sea, que no es una cosa para dentro de 4 años. El grupo más perjudicado conforme lo estipulado es A3 Media, o sea, la fusión de Antena 3 y La Sexta, que se queda sin 3 licencias. Neox, el canal juvenil, se salvaría de la quema porque tiene una cuota media de 2,3% en este año. Nova y Nitro, que rozan también el 2%, tampoco tienen de qué preocuparse. No correrán la misma suerte Explora, que es un canal de reportaje, el más nuevo. Y La Sexta 3, que es de películas, que se la van a cargar también. Mi madre. Así como tampoco Gol TV, alquilado a Media Pro, cuyos abonados han caído un 25% en 2002. Gol ha caído. Vamos a Mediaset. Mediaset, que es la de Telecinco, tiene que desprenderse de 2 de sus hijos. 9, que yo esa no sé ni cuál es. Ese contenedor dedicado al público femenino ha sido el último que llegó a la familia y rosa duras penas el 1% de cero. La 7, que tira de reposiciones, promedia en un 1,2. Así que 2 le quitan. Posiblemente fuera también. 2 programas fuera. Mientras Energy y Divinity van en el mismo pack por dirigirse a hombres y a mujeres respectivamente. Boeing cada día funciona mejor que los entre los más pequeños y se sitúa por encima del 1,5. Y Factoría de Ficción se vale del éxito de La Que Se Avecina y Aída y está cerca del 3%. O sea, Factoría sigue. De manera que esto es lo que hay. En el tema de marcas deportivas tenemos, de televisión deportiva tenemos que Marca TV se quedará porque está por encima del 1,1. Y después hay otra novedad. Seguramente se cargan a Intereconomía, la famosa Intereconomía, que tanta gente ve en la derecha, digamos. Pero ¿por qué se desaparece Intereconomía? Porque ha perdido cuota de pantalla a favor de la cadena de los obispos, que es 13 Televisión, nuestra prima hermana. Sí. Entonces, además, el que llevaba el gato al agua, Hernando, al irse a 13 TV, se ha llevado a toda su gente de espectadores y, por tanto, Intereconomía está fatal. Están las últimas. O sea que lo más seguro es que también se la liquiden. Se la liquiden. Para... Que la de la iglesia no la quita. No, la de la iglesia no, que tiene ha superado... Porque Santos. Y por lo que sea, pero bueno, el caso es ese, ¿no? Y además también ahí hay una cosa, que si te fijas, las dos son casi iguales. En contenidos y demás. Sí. Y entonces dices tú, oye, una que no se ve apenas y otra igual al lado, pues me cargo una y dejo la otra. Bueno, esa es la idea que tienen esta gente. Ahora, a mí lo que me sorprende es que vayan a quitar Energy, Explora, La Sexta. La Sexta 3. La Sexta también, todas. Pues, oye, entonces la gente... Bueno, yo creo que eso es un descanso. Una pena, porque La Sexta 3 emite muy buenas películas, ¿no? Pero bueno, y Energy y Explora son documentales interesantes, que los emitía antes, por ejemplo, National Geographic o Discovery. Pero en fin, entonces lo que nos van a dejar.
Pues no sé. Lo que les dé la gana a ellos. Porque claro, como aquí estamos sus manos. Claro, la tele de los curas, ¿no? TSTV. Esa se queda. Esa se queda. No, la 5, la 4, todas esas también mira, se mantienen. Esto de momento es una merienda negro, como se suele decir. Cuando venga el pan blanco, se vuelve a poner como les dé la gana. Esto es así. Esto es los dientes de sierra clásicos. Ahora los quito, ahora los pongo y ya está. Ahora estamos en esos momentos de para atrás y para adelante hasta que se vuelva a estabilizar y después venga otro y los quiten uno y pongan otro. Así que esto es más gente al paro, pero bueno. Sí. Vamos porque, a gente va a ir al paro, sí, por supuesto. Sí, porque gente hay paro, bueno. Sí. Quien se vaya a Qatar es este hombre, ¿no? El Urdangarín. No sabe, ahí con ese tema está. A lo mejor resulta que el en la situación de irse mejora su economía y mejora todo. ¿La economía de quién? De él, claro, con todo lo que debe, igual claro, dentro de los procesos que hay y dentro de lo que se... como la ley es igual para todo, la ley será igual para todo, entre comillas, como no sabemos ese tema, vamos a ir, ahí se está dando un poquito como de larga. Eso es como un... Sí, como la Pantoja. Sí. Que eso es un gotelé que hay ahí. Todo lo que roba, Jaime, ¿eh? Sí, sí. Todo lo que roba y... Pero bueno, lo hizo por amor. Claro, claro. Sí, y hay que perdonárselo. Urdangarín. Claro. Urdangarín también lo hizo por amor. Pero bueno, la Pantoja ha sido condenada. Sí, ha sido condenada. Pues ya está, o sea... Ha sido condenada. Tampoco la vamos a crucificar. Ahora, lo que es increíble es que ella, que sus abogados pretendan recurrir. Eso le puede salir muy mal, porque si la fiscalía se cabrea, la mandan derecha a la cárcel, a cumplir los 3 años. Mm. O sea, que se estén calladitos y acepten lo que les han dado, ¿no? Bueno, mira, una cosa que quería decir sobre las cadenas de TDT. La crítica que hay aquí es que parece increíble que vayan a reducir las cadenas gratuitas, todas esas cadenas gratuitas. Sí. ¿Y por cuando, en, cuando en España solo hay 33 cadenas gratuitas, y sin embargo en Italia hay 67, casi 70, casi más del doble. Más del doble, sí. Dices tú, oye, pero es que España, ¿dónde va? Nada más que a televisión de pago, debe ser. Claro, ¿o será eso lo que están buscando? A las perras. Las perras. Menchu. Bueno, vamos a ver que una anciana se libra de un dragón, porque aquí también todo el mundo come y recome. Bueno, pues este dragón come y hay otros dragones que comen, pero de otra manera, ¿no? Más a nivel quitarte televisiones, pero este come con la boca. Dice que una anciana indonesia de 83 años, la pobrecita pues ya era mayorcita, consiguió liberarse de las fauces de un dragón de Komodo, el mayor lagarto del mundo, con una simple y valiente patada, relató ella misma que se deshizo de él. Dice Aisha, que es como se llama ella, que no tiene además apellido, se encontraba en la entrada de su casa tallando un palo de escoba, porque la mujer se dedica a vender las escobas. Cuando de repente, es uno de los pocos lugares del mundo donde vive este animal, y cuando un dragón de esto, de 2 metros de largo, surgió de la nada y le mordió en la mano. ¿Qué hizo ella? Pues se escapó como pudo, le cogió la mano derecha, pero inmediatamente tenía un cuchillo en la mano de ella, pues estaba aligerando el palo de la escoba, lo pudo soltar y con una patada le soltó el dragón de la boca, le soltó y se le rajó toda la mano. Dice ella que ahora está bien, que asegura la octogenaria, tras haber recibido 35 puntos de sutura en la mano derecha. Ella dice que espera recuperar esa movilidad de la mano porque quiere seguir trabajando haciendo escoba, porque fíjate tú, con 83 años y todavía esa mujer se pone a vender y a hacer cositas. Este dragón o banano de Komodo, que vive en esa región de Indonesia, es uno de los mayores del mundo y es carnívoro y alcanza unos 3 metros de largo y una potencial bastante fuerte. Dice que es capaz de matar un ciervo de un coletazo y de devorar una cabra entera. Se hace plas con la cola, es como si fuese un cocodrilo, una cosa así, un bicho feo, ¿no? Es de los antiguos, de los prehistóricos. Dice, y en este año en febrero, dice que ello atacó también en la reserva, uno de los señores que estaba en la reserva cuidando, atacó a uno de ellos y lo mató a este hombre. Y también en el año 2009, un señor que estaba pescando, pues también murió atacado, porque este bicho va por tierra, por mar, y bueno, por ahí no, porque no tiene alas, porque si no también iría. Y le atacó a este señor en el agua y lo mató, y también a un niño de 9 años.
a este niño también perdió la vida en estas circunstancias también. Porque claro, de repente salen de las charcas, esa gente tiene las casas viviendo cerca de las charcas o del agua y aparece. Y dice que se estima la existencia de unos 3.000 ejemplares de estos que quedan en el mundo. Se Eso. calculan 3.000. Sí, pero Son son unas fieras, dragones. ¿sabes? Sí, claro. Esta Son, mujer claro. escapó De de milagro, de milagro, milagro. porque si es otro, Claro. vamos, se la Porque baila en un al momento. pillarle la mano, la cola del dragón la tenía alejada. A lo mejor ya estaba así y el dragón vino por aquí o vino por un lado, entonces no le pudo dar el coletazo. Entonces ella con una patada le pegó en la pata de él, en la pata delantera, y con el susto el dragón abrió la boca y se Sí, porque marcharía. salió corriendo, pero Y salió si corriendo, no si se la no, come, se hombre. la come, se la come. Porque fíjate, tú se come un ciervo y se come a una cabra. Además tiene un defecto ese animal Que envenena cuando muere. que aquí se pueden ver en el lagartario de Gardar, los dragones de Komodo, que la saliva también es Es venenosa, ¿sabes? venenosa, envenena. O sea que esta mujer si no va a un hospital se morirá también. O se le gangrena toda. Así. Pero son animales terribles porque son carnívoros y tienen que comer Pero carne. mira Y la como fuerza son tan grandes y tan fuertes. que tuvo la mujer también, ¿sabes? La reacción de ella tan rápida que se pudo soltar de las fauces de ese bicharraco Sí, tan sí. feo. Son feísimos, son unos bichos feos. Una cosa más grande que la mesa esta, es una cosa Es como un gigante, un cocodrilo. horrorosa. No, ahora también es horrible vivir en una isla como esa, donde sabes que estos animales están sueltos y en cualquier Sí. momento se acercan a tu casa. Y te atacan o cogen un niño o lo que sea, Más vale vivir al lado de los ¿no? oyogis Eso sí, que le pones miel y ya está. que dejas las tartas para que se enfríen y cuando vienes al día siguiente no hay, se las comió el Bueno. oyogi, ¿no? Así. El oso del Qué oso. bonito. Es bonito, siente. Sí. Es divertido, pero dijo, Joni, estoy trabajando para el oso. Vamos a otra noticia, Jaime, el tema de las nuevas gafas de Google. Ah, las nuevas gafas, sí, me parece que las debe tener Menchu por ahí, Menciona las la gafas. noticia. A ver dónde están las Mírate, gafas. sí. Ah, mira. Bueno, son unas gafas como estas, bueno, un poquito más grandes, pero aquí tiene una cosita negra. Y en esa cosita negra, la gafa se llama Glass. Claro, Ya podía Glass. haber inventado Otro otro nombre. nombre, porque Glass es gafa en inglés, pero bueno. Google Glass. Las gafas tienen una pantallita aquí. Chiquitina. Que debe tener que solo tiene que es como si tuvieras un televisor de 25 pulgadas, pero es chiquitito. Lo que pasa que está a 0,75 centímetros del ojo. O sea, por eso a ti te parece que es más grande, ¿no? A partir de ahí, las gafas, fíjate la cantidad de cosas que van a tener, se completan con una cámara fotográfica de 5 megapíxeles. La capacidad de grabar vídeos 720. Se dice, ¿eh? Es decir, no alta definición, pero graba Sí. vídeo. Wi-Fi va a tener Oh. la gafa. Bluetooth. Memoria flash de 16 GB. Niña, ¿cuántas cosas? Más de 12 GB de uso con la sincronización de los servicios en la nube. ¿Y el precio, Jaime? Todavía no ha No, no salido, ha todavía está salido. en el mercado. Tan Después, la batería durará un día con un uso no intensivo. Claro. Un puerto de USB USB. micro, todo eso en la gafa. Montura ajustable a dos medidas. Asimismo, Google informa de que Glass será compatible con cualquier móvil con Bluetooth. Fíjate tú. Aunque, que no sepa que quieres un móvil en la gafa, pero bueno. Aunque la aplicación My Glass necesitará la compatibilidad de móviles con las últimas versiones del sistema operativo Android para el servicio GPS. Me gustó el Android. El Android, ¿eh? Respecto a las condiciones que deben cumplir los desarrolladores de las aplicaciones para gafas, Google se señala que no podrán insertar publicidad ni cobrar por ella. Me parece bien. Bien, bien. Y ahora falta solamente El precio. Pues no importa lo que valga, que eso sale para salga adelante. al mercado, que todavía no ha salido, ¿no? Pero va a salir dentro de un mes o por ahí. Nada, nos compraremos dos. Tanto día inventando cosas. Todo el día inventando, ya veremos en medio de mar la gafa. Sí, a Ahora, yo no comprar. sé, estas gafas, no sé qué utilidad pueden tener, pero bueno. Bueno, pues debe ser. ¿Te parece de espía? Eso sí, Gafas de espía. para maniáticos de la Te tecnología o de la cosa. saldrá y la aprenderemos, También. Jaime, Para aprenderemos espionajes también, porque el puede ver aquí funcionamiento. documentos y cosas sobre la Claro. marcha, o para un empresario que esté todo el día enganchado a
a internet, esas cosas, ¿no? Esto es para cada vez más es tener a la gente más enganchada. Más ¿no? enganchada a la tecnología y entre más sabe, más quiere. Seguro que, consumir. Aquí la ha comprado un montón de gente, porque aquí todo el mundo. No, el tema de las tecnologías. Aquí hay una adicción a eso. Tú ves la gente caminando por la calle con el móvil. En este caso, como lo llevas en la gafa, no tiene problema. Sí, pero que tú mensaje veas. Mensaje en la gafa. Que tú veas a la gente caminando. Sí, yo lo que digo es que tanto tienen que hablar. Claro que sí, pues eso es un negocio. Y que te cambies de móvil y que te ofrezcan tanto y que esté cero precio por el otro. Claro, eso es un negocio y todo se inventa para negocio. Comprar, claro, consumo. Consumo y que se venda. Y que te mando un mensaje, tráeme 5 kilos de papa. ¿Ya está? ¿Dónde está? Y te salen las papas, te salen las papas que están a 1 euro y pico, o cuando están a 1 euro y pico más el mensaje. Te salen a 2 euros las papas. Pues claro, solamente el kilo de papa ya te sale así de caro. Sí. Pero eso es así. Pero bueno. La tecnología y la economía y los inventos son así. Sí. Y gracias que con el WhatsApp, más o menos sale gratis, ¿no? Sale, más o menos. Sí, si no cobran. Se pone el tiempo. De momento no están cobrando. Hombre, el ciervo gomero se acabó. Porque chiu. El ciervo se acabó. O el pajarito de Chávez también. Si tenemos un pajarito de Chávez que. Te lo mandas para allá con un mensaje. Y te lo trae, pues también. Fíjate, un pipiripi. Mira cómo estuvo la elección en venezolana, ¿eh? Claro. Ajustadísimo. O sea, eso ahí seguro que han dado un pucherazo, pero vamos. Eso porque él no tenía, según las encuestas, ninguna posibilidad de ganar, o sea, pero bueno, todos los regímenes estos dictatoriales, sí. Ya se sabe que hacen lo que quieren con las papeletas. Con las papeletas. Vamos, Menchu, al pues tema del aborto, ¿no? Vamos a ver, porque este es un tema. Un tema complicado. Complicado, enrollado y muy poco elaborado. Porque lo que están elaborando parece que están dando. Subiendo dos pasos, una escalera y bajando uno, dos peldaños y bajando uno. Dice que la ley que estamos preparando no va a gustar seguramente a los obispos, eso dice Alfonso Alonso. Del PP. Dice, lo que vamos a hacer es recoger la doctrina del Tribunal Constitucional. Además, a los obispos se les escucha, pero los obispos no gobiernan, que cada cual se meta en su casa. Eso fue por lo que dijo Raúl. Estas consideraciones del portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, contrasta vivamente con la percepción que tienen distintos grupos de la Cámara, sobre todo el PSOE, Izquierda Unida Plural, UPD, ERC, BDG y parte del Grupo Mixto, sobre el papel, la influencia y el predicamento de la Iglesia en el quehacer del gobierno del PP. La Iglesia sigue revolviendo la sopa con la cuchara. Dando órdenes. O sea, cada cual que se vaya para su casa. Según los grupos de la oposición, la exigencia de ayer del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Valera, de cambiar la ley del aborto y del anuncio inmediato del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de que está en marcha, demuestra la influencia de la Iglesia en el Ejecutivo de Rajoy. A ver si aquí, por lo que yo siempre digo, que aquí cuando votamos, votamos a la Iglesia. Vamos a ver. Dice, sobre todo después de meses de silencio sobre la reforma de la ley de interrupción del embarazo. El anuncio de justicia ha llevado al PSOE a reeditar su advertencia de promover la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede, que esto fue en el año 77, que ya lanzó su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, en enero del 2012, cuando fue elegido líder de los socialistas. La mesa del Congreso, con los votos del PP y CiU, ha rechazado dos preguntas de la diputada socialista Carmen Montón sobre la opinión del gobierno acerca de la regañina de Rouco Valera para que se agilicen los cambios sobre el aborto y los matrimonios del mismo sexo. O sea, la Iglesia te riñe y tú, como gobernador, acatas a la riña. Es que mándate la marinera, ¿eh? Esto es mucho. Dice que los dos partidos mayoritarios no enseñan sus cartas del todo. El gobierno y el PP anuncian una reforma de la ley del aborto para eliminar los plazos establecidos del gobierno socialista y sustituirlos por los más indicados, borrando así las bases de una ley que, aparte del derecho de las mujeres a decidir, la ley que prepara Gallardón será muy diferente tanto a la de Zapatero como la norma anterior que duró casi 25 años, incluidos los 8 del gobierno del PP, presidido por José María Aznar. Si esa reforma se consume,
el PSOE denunciará el concordato. ¿Y cómo no lo hace? Porque también apuntan un poco que ese concordato se hicieron con el Vaticano en el año 1977 y cuando el PP y estaba en el gobierno tampoco lo modificó. O sea que ni lo modificó el PP ni lo modificó el PSOE. O sea, ¿qué estamos aquí? ¿En una rueda de churros? ¿Vale? Porque mientras más churros, más comemos. Y esa es la ley del aborto, que sí, tal y como la tiene el borrador, que no creo que salga como el borrador, es un paso atrás terrible. Pero, pues nada, pero ahora hay otra iniciativa de los grupos esos de la familia cristiana, que es para eliminar el divorcio. No te lo pierdas. Y que aquí el matrimonio para toda la vida como Dios manda. Y claro, lo que hay que decirle a estos señores es, primero, el divorcio, señores, es libre. A nadie se lo obliga a divorciarse. ¿Igual que el aborto es libre? El divorcio existe en la iglesia porque la anulación es un divorcio disfrazado. Sí, es un divorcio. La anulación de... Es un divorcio. Exacto. Bien, y después, el otro punto es el tema del aborto también, ¿no? Sí. Que es un tema muy delicado porque... Sí, van a eliminar supuestos en el cual de malformaciones del feto que pueden causarle la muerte a la madre, y eso también lo quieren quitar. Oye, hermano, no, usted está loco. El aborto también es libre. A nadie se lo obliga a abortar. Bueno, el matrimonio homosexual es libre. Es que estos señores católicos nos están vendiendo que todas estas leyes son que te obligan a hacer esas lo que cosas. Ellos no, quieren. No, es al revés. Ustedes nos obligarían si lo quitan. Si lo quitan, estás obligando. Pero vamos a ver, yo lo que pienso es una cosa, es que la iglesia se mete donde no le importa, porque es que a ella no le importa. Ella tiene que regir sus misas, sus funerales, si es que existen los funerales, porque ya no existen ni funerales, sino que al muerto lo queman y punto. Que se metan sus asuntos, en los asuntos que ellas quieran meterse, pero que no se metan los asuntos del gobierno. Vamos a ver, a ti te viene un niño... pero mal formado al 90% o al 80 y pico por ciento, que vamos, que sabes que van a hacer lo que va a sufrir la madre, van a hacer ese bebé y va a morir, pues hay unas normas y además que peligra la vida de la madre. Pues todo eso, los médicos que son los expertos y la ciencia que son los expertos, pues que ellos saben decidir si sale adelante o si lo paran. Además, lo que es increíble que ya en la época de Aznar, la ley estaba más o menos bien. Lo único que hizo Zapatero fue, digamos, darle un avance en algunos supuestos, ¿no? Pero ya se había discutido todo esto en la época de Felipe González y de Aznar. Y no vamos a volver otra vez a empezar la discusión de si es un crimen o de si no es. Oiga, eso está debatido ya hace 40 años, hermano. Mira, más, ¿qué pasa? ¿Vamos a volver a lo mismo otra vez? Más crimen hizo la Inquisición y sigue todavía vigente esa. Porque esto es un tema inquisitorial, total. O sea, hace lo que yo digo. Y mira, y por Dios mataban. Exacto. Y sí, mataban a vivos, a mujeres, a niños, con sus familias y todo. Y mataban. Y ahora es lo mismo. Esto sigue la Inquisición en peñas pinceladas. ¿Cuántos curas mataban en la República, en las cárceles, no? Un montón de curas también. Algunos cayeron, sí. Que mandaban a fusilar a Rojo, me refiero. Sí, que los curas mandaban a fusilar a Rojo. Ah, bueno, sí, también. Los delataban. Cuando la guerra es una suciedad tan grande. Incluso aquí en Canarias se sabe algunos casos. Sí, de mariquitas y tal. Sí, sí. Además, es una cosa curiosa, porque yo estudiando el tema del nazismo, descubrí en unos documentos que leí hace poco que cuando el concordato de Pacelli con Hitler, una de las cosas que ocurrió después fue que muchos curas, como tú dices, denunciaban al que era judío y después venían los nazis y se lo llevaban. Sí, muchos. Y en el caso español está demostrado, ¿no? Que muchos curas hacían de chivato. El chivato. Y por culpa de ellos asesinaron a muchos. Bueno, mucha y gente. No te pierdas el anuncio del de. Otros no, claro. El que acaba de comentar también este obispo, que acaba de decir que. Ah, lo de la conspiración. Los homosexuales. La conspiración internacional. No, y los homosexuales. Sí. Que dice que Europa se va a poner toda homosexual.
Sí, una conspiración internacional. Pero para, bueno, para convencer a todo el mundo en... Esto es de coña marinera, pues anda. En homosexual y así bajar la natalidad. Casi eso. Es la teoría de los del obispo de Alcalá. ¿Y qué comen? ¿Qué comen esta gente? Esta gente... Rabitos de pasa para la memoria. Esta gente lo que les ocurre es que están fuera de este mundo. O sea, no están viviendo la realidad como es, ¿no? Es verdad que por ahí hay teorías conspiratorias de todas clases y colores, que el mundo lo gobiernan un grupo de iluminados y esas cosas, ¿no? Los Illuminati. Otros le echan la culpa a la masonería, etcétera, ¿no? Pero de ahí a decir estos disparates va un abismo, pero grande. Vamos, es que es como si hubieran fumado un porro y hubieran hablado en televisión. Porque si no... Son de coña, de verdad. Sí. Tú los oyes y tienes que agarrar el ombligo porque te hartas a reír. Como la homosexualidad, porque que se puede curar. Es otro, que se puede curar. Aquí le damos vaselina un poco y ya está. Vamos a ver, y ellos la curan entre ellos. Porque el índice de homosexuales entre el clero es altísimo, como ha dicho el propio Ratzinger antes de marcharse, ¿no? El tema de la pederastia y todo eso. ¿Y esas técnicas ustedes no se las aplican a su gente o cómo es eso? Pues ustedes tienen derecho al pito como todo el mundo. Dice, no, hombre, esto es haz lo que yo diga y no lo que yo haga. Claro. Ya está. De todas maneras es un invento. Como es un invento, pues tiene su tiempo de tener un seguimiento y apagarse lentamente. Porque eso es así. Lo que pasa es que sí es verdad que el sistema político y agresivo y del miedo que inventó la Iglesia, pues en la época hace 2000 años, 2000 y pico años, digamos que es un sistema que ha proliferado y que se ha mantenido, un sistema económico, porque es un sistema económico y político inventado, porque la Iglesia se la inventaron, y sigue para adelante. Y te hablo con causa. Bueno, vamos a dar un impulso. Bueno, dice, demos un golpe hoy. Vamos a ver qué. Ah, mira. Un golpe. Dice que hace un tiempo en una entrevista que le hicieron al campeón de gol, Severiano Ballesteros, el periodista le preguntó, ¿qué truco aplica usted para ganar tantos trofeos? Le preguntó. Dice, uno solo, contestó Severiano. Cada vez que le doy a la bola, pienso lo mismo. ¿Y qué es lo que piensa? Insistió muy interesado el entrevistador. De que aquel golpe que voy a dar depende todo el partido. Cada vez que doy un golpe, ese golpe depende todo el partido. Así que dice que quizás toda nuestra vida dependa solo en un momento, en un minuto. El que estamos viviendo ahora, Miguel Ángel esculpió su maravillosa obra, el Moisés dando un solo golpe de cincel, y después otro y otro y muchos más. Pero si uno cada vez que él daba aseguraba que aquel golpe dependía toda la estatua, él seguía conscientemente pensando que cada golpe terminaría consiguiendo la estatua que él quería dar. Así que, amigo espectador, hoy es un día para dar el primer golpe y empezar un largo camino con ese golpe. Pero a colación viene, porque me ha hecho tanta gracia, porque cuando uno abre el libro y abre otros libros, porque se abre al azar, pues sale como entrelazadas las cosas. Y nos dice que hoy también es un estupendo día para subir un escalón, que antes lo decíamos, ¿no? Dice, más en tu nivel de conciencia, sublimando aquellas cosas que te parecen terribles, es decir, viendo desde una perspectiva más elevada y madura los hechos de la vida, que en la naturaleza no debes buscar justicia, sino conocimiento y sabiduría. No busques justicia, conocimiento y sabiduría. La justicia cuando uno mete la pata, entonces pide justicia. Y el número de hoy, fíjate tú que coincide muchas veces el mismo número, el 789. 789. Sí, es un número que coincide en muchos pensamientos de la gente, el 7, 8 y el 9. Sí. Bueno, también a nivel nacional, pues el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, en cuanto... O sea, ahora se está debatiendo pues el tema de si toca o no toca renovarse, ¿no? Entonces, por lo visto, ya el melón del Partido Socialista se ha abierto y entonces hay cinco candidatos, contándolo a él, porque él pertenece al pasado. ¿Cuál de los candidatos te parece el idóneo? Hombre, yo de todos los que he visto, el más que me gusta es Pachi López. Pachi López. La veo una persona, aparte de seria, ¿no? Que tiene... habla muy bien, tiene fuerza. No se casa con nadie prácticamente,
y tiene mucha experiencia, pero eso depende de lo que opinen las bases de... No sé a ti cuál te gustará más. Sí, a mí Pachi también me gusta. Pachi López veo... Porque Madina también es vasco, los dos sí, son vascos. Es Bilbao. Pasa que es más jovencito, sí, ¿no? Más jovencito, sí. Tiene 37 años. Exactamente. Hombre, tiene... Hombre, están buscando gente joven, a lo mejor. Sí, pero... Pero vamos, yo no estoy en mente de ella. Pero Pachi López, ¿qué edad tiene? Tampoco es una persona muy mayor. No, no. También. Es un hombre cincuentón, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Para tener sí. Pachi López 50 años. Tiene una carrera, una trayectoria y un bagaje que... A mí me gustan los líderes que arenguen, que, sí, sean, sí. Que sean líderes, que metan el dedo y que muevan el espíritu de la gente, no así, así, no pitufo, no, sí, cuando hablan que apenas mueven el bigote, no, ese tipo de gente dura poco, sinceramente dura poco, hay que ser más... más de tripa para afuera, sí. ¿No? Más de arengar, de hablar, de poner los puntos sobre las íes. Por ejemplo, el otro día habló Obama, que siempre lo hemos visto hablando, el hombre tiene su agarre, pero dio un vuelco fuerte cuando el atentado este que ha habido de las dos del maratón en Boston. Y él puso su energía, ¿no? Energía educada, puso su energía y lo veías ahí con la boca trincada, ¿no? Que se le nota a él la fuerza, el cabreo, que tiene, el cabreo y la fuerza que él desprende, sí, ¿no? Sí, transmite, y, transmite, pues eso es lo que tiene que transmitir un y hay líder. Que estar ahora seguridad y fuerza. Sí, no, sí, sí. No esconderse, no salir a hablar con la porque gente. Porque dice que el PSOE no está en eso. Rubalcaba ha dicho, el PSOE no está en eso y el proceso de primaria se va a producir cuando toque. Pero cuando toque, ¿qué? Si va en caída libre. Cuando toquen las primarias. Sí, pero el PSOE va en caída libre a nivel nacional. No está ni se le espera, Jaime. No sé. Ya. Realmente, bueno, y aquí en Canarias, pues no sé. Está ahí a remolque. Pues cariño, no creo que tengamos más tiempo. Hombre, lo que... Yo no me voy a casar con nadie, pero lo que sí tengo clarísimo es que los gobiernos municipales del PP han sido mil veces mejores que los del PSOE. Le guste o no le guste el que me esté escuchando. Y incluso el de Pepa Luzardo, con todas las críticas, pero por ejemplo, Pepa renovó totalmente el tema del carnaval de Las Palmas, que con el PSOE había caído a unos niveles espantosos, ¿no? De manera que yo, en ese aspecto municipal, en lo que concierne a la ciudad de Las Palmas, desde luego voto totalmente a favor de los candidatos del PP, ¿no? Ahora, en otros niveles, pues no te digo, a nivel de gobierno de Canarias tal vez no sean los adecuados, porque hay otras fuerzas ahí, ¿no? Sí. Pero, no sé, cada cual tendrá su opinión, ¿no? Sí, después también otro tema que quería comentar. El otro tema es, hablando de maratones, que el domingo es el maratón de Londres. Vale. Hay que cruzar los deditos para que no pase nada allí, aunque no creo, porque esto no ha sido nada de terrorismo islámico. Cogieron a estos muchachos, ¿no? Sí. Han estado unos aficionados que querían hacer daño y ya está, o sea... Y lo hicieron. Después también otro tema es que la Junta Andalusa garantizará tres comidas a los escolares. Eso, más estupendo. Pobres. Bueno, ya la iniciativa, pero la iniciativa la tomó el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias. Hay que decir las cosas como son. El gobierno de Canarias. Que después repicó allí. Sí. El verano los niños van a comer, van a tener las comidas. Pero eso, el primero también. Que lo dijo fue Paulino. El gobierno de Canarias. Aquí hay que... la primera iniciativa y después aquellos lo han imitado. Pues estupendo. Pues que bien, por los que lo imiten en todas partes. Y no solamente que le den... Es una buena idea, de luego. Sino que vayan todas las familias que han echado a la calle y la gente que está pobre, que vaya también a comer. O en Grecia mismo, la gente que es millonaria, supermillonaria en Grecia. Uy, imagínate. Oye, que los niños griegos están pasando hambre. Hambre, porque, tenías que ver. Porque en los colegios los comedores no están subvencionados como en España y hay cafetería o tienen que llevar la comida a su casa, pero si en su casa no tienen comida, ni ketchup, ni no, cuatro cosas, pues imagínate, los niños rebuscando la basura, salió ayer un artículo sobre eso, bastante penoso. Claro, los famosos navieros griegos que tienen millones, sí. La familia Onassis. La de Niarchos, todas esas, sí. Que sí. Supongo que todavía estarán en activo. Bueno, nosotros cuando estuvimos en Malta, pues oye, yo aluciné, que Malta está cerquita de Grecia, yo aluciné porque en mi vida había visto
tanto barco de lujo, tanto yate de lujo, pero magnánimos de grandes, geniales, preciosos, extraordinarios, como en aquellas calitas de Malta. ¿Te acuerdas, Jaime? Qué maravilla. Es que Malta es una isla... Nunca había visto tanto barco yo. Una isla refugio de para los tanto barcos, yate, ¿no? Tanto yate, nunca. Porque tiene unas calas enormes. Y el puerto de Malta es un puerto templario. Y aquello es perfecto para esconderse si te están persiguiendo. Porque, por ejemplo, donde los ingleses tienen su base, hay que caminar, hay que navegar un rato por dentro del puerto para dar con la base, pues está allá, allá al fondo de todo, ¿no? Y entonces los puertos, las zonas exteriores que dice Mencho, que son unos canales interiores dentro de la isla, todo eso son puertos deportivos. Y es verdad, están los grandes yates. Una maravilla. De los grandes magnates de toda Europa. Lleno. De todo el mundo casi. Si veías un yate chiquitito, digo, qué ridículo, que parece su hijo. Eso viene de la época en que Malta era una colonia inglesa, que aunque aquí se critican tanto los paraísos fiscales, los ingleses a sus islas, por ejemplo las del Caribe y las del Canal y tal, saben que esas islas no tienen ninguna otra posibilidad de generar dinero que o bien con turismo, paraísos fiscales, o bien con un sistema financiero libre, libre mercado, ¿no? Paraíso fiscal. Y por eso tiene tantas islas por el mundo, no son paraísos fiscales. Porque si no, de otra manera, no podrían sobrevivir. Pero mira, es curioso, con esto de paraísos fiscales y todas estas tramas que hay mogollón de tramas, Dios mío, la gente... que los que desconoce o los que desconocíamos lo que son paraísos fiscales, qué significa eso, dónde está el dinero, pues todo el mundo ahora sabe dónde están todos, que, dónde están los paraísos fiscales, qué es un paraíso fiscal, para qué sirve, quién mueve el dinero, qué amigos tienes para que tú desde aquí no te muevas, pero lo mueve el otro. ¿Entiendes? O sea, que la baronesa. A todo el mundo. Hombre, todo el que tiene muy dinero. Algo pondrá en los paraísos fiscales. Sí, pero que la gente antes, hace poquito, meses, la gente no entendía un poco, pero poco a poco la gente ha ido entendiendo, hasta los niños chicos saben todas esas cosas, que la ignorancia te hace ser torpe, ¿no? Y Francia, pero, que dice Hollande que va a acabar los paraísos fiscales, Francia tiene paraísos fiscales en sus islas. En sus islas, sí. También. O sea, y no me creo yo que se los vaya a eliminar, porque, vamos... tal y como está la cosa, yo lo veo eso, vamos, imposible. Bien, también decir que ayer jueves pues se inauguró la Casa de Turismo aquí en el Parque Santa Catalina. Bueno, pues nosotros fuimos a cubrir el acto institucional. Pues estaba pues la delegada del gobierno, Mar Carmen Hernández Bento, presidente del Cabildo. Sí. También estaba el concejal de turismo del Ayuntamiento Capitalino, entre otras autoridades, y el alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria también. Y es un hecho bastante importante desde el punto de vista de que abre un poco lo que es la apertura de la Casa del Turismo a todos los cruceristas que vienen, llegan ahí al Parque Santa Catalina. Sí, que llegan bastante. Y vamos, con el buen clima que hace aquí en Canarias, en Canarias en general. Pues, y hacía falta en ese sitio precisamente, donde ha estado siempre además, la Casa del Turismo, ¿no? Sí. El error fue cerrarla años atrás, pero bueno. Bien, vamos a ver la carta de hoy que dice Orden Divino, Arcángel Raguel. Mira. Todo está tal y como debiera en este momento. Menos mal. Mira a través de la ilusión y contempla el orden que subyace. Un golpe más, porque todo está tal golpe y como... a la pelota y golpe al cincel. En este momento está como tiene que estar, está bien. Tiene como está. No hay que mover España nada. España está como está. ¿Sí? Christine Lagarde diciendo una cosa hoy y otra yo cosa a la Cristina mañana. Esta ya no la hago caso diciendo a ninguno. Diciendo bobería. Diciendo disparate, uno detrás del otro. Bueno, y está imputada por el caso Tapi. Y encima está imputada en Francia por blanqueo de dinero. Agárrese usted el cinturón, pero ¿qué cinturón? Si yo no tengo más agujeros, ella se agarra el cinturón del coche o del avión. Habla por hablar, porque ayer rectificó. Nos quedamos transparentes. Primero infórmese, señor, antes de hablar. Que nos quedamos transparentes. Que nos quedamos transparentes, no, sí. Ella cuando se van a quedar muy transparentes. Y el caso Bárcenas, que está dando más que hablar. Es una novela.
Eso es. Por capítulo. Se ha puesto el ventilador en marcha y ha salpicado toda la M por todos lados. Por todos lados. No, y ellos disparando afuera. ¿Sabes? Sí. Disparando afuera en el sentido que hay. Y él va a ir. Él está ya súper cabreado con Rajoy. Con Rajoy. Y va a ir a por todas. Sí. O sea que veremos más noticias fuertes. Y después también otra noticia fuerte, que el juez Castro ha pedido a la agencia tributaria en las 10 últimas declaraciones de Hacienda de la Junta Cristina. Me parece bien. Ese es otro capítulo más en este tema. En este tema de la corona. Y la verdad yo ya leí que la corona británica entre las más transparentes, hasta el gasto del vino, el gasto de la peluquería y de las flores que compran para los jarrones y así. Bueno, ellos tienen detallado también unas flores. Hasta un estornudo que se pegue la reina sale en la prensa. O sea, y en España todo secretismo, es que este país nuestro es la como la omertá siciliana. La verdad que aquí somos un poco sicilianos. La reina inglesa, qué guapa está. Tenemos ganas de ir, que iremos pronto. ¿Y qué come ella? No, pues ella mira, es vegetariana. Es vegetariana, sí, ¿no? Sí. Y además le gusta mucho la medicina alternativa. No, y ellos cultivan, nosotros hemos comprado en el palacio, en las tiendas que tiene palacio. Y su hijo, el príncipe Carlos. Mermeladas, queque, dulces de palacio. Ecológico todo, ¿eh? Sí, pero ella se mantiene su tipo. Sí, sí, no, sí. Se cuida. Es una mujer. Cuida la dieta. Además, una mujer que tiene una piel bonita también, ¿sabes? Y la mujer se cuida. Oye, que está mayorcita y todo el peso que tiene del gran imperio inglés, que no es solamente Inglaterra, es todo lo que tiene fuera del país. Y que tiene 85 años, ¿eh? Sí, no son... La mujer está muy bien. Está bien, está bien. Exacto. Pues nada, gracias Jaime por estar aquí. Bueno, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta el próximo viernes. Recordad que este programa lo emitimos el domingo a las 10 de la mañana en diferido y también el mismo día, pues sobre las 7 de la tarde y esta noche a las 21 horas tienen un nuevo programa, el número 9 del programa Historias de San Borondón del compañero Alejandro Armas, con novedades, actuaciones y muchas secciones muy refrescantes y muy divertidas. Que tengan un feliz fin de semana. Muy buenos días, Gran Canaria.